La Voz del Interior publica hoy un título muy curioso. Y es en la de una parte de la declaración de Alberto Fernández. Alberto Fernández ha hecho muchas declaraciones, algunas muy interesantes. Y otra, esta es la que yo me quiero detener porque nos toca a los cordobeses. Dice Alberto Fernández, los cordobeses no creen en el peronismo. Tres gobiernos de la Sota, tres gobiernos de Schiaretti. Es decir, 24 años de gobierno peronista. Schiaretti termina esta gestión con más del 80% de aprobación de su gestión y casi un 70% de imagen positiva. Creo que los cordobeses creen en el peronismo. Lo que no entendió Alberto Fernández es que precisamente en el 2013, en días como estos que estamos viviendo, 3, 4, 5 y 6 de diciembre, ocurrió un hecho terrible, doloroso, catastrófico para los ciudadanos de la ciudad de Córdoba. Además de otras cosas que venían pasando, pero ese es un quiebre en la mirada de los cordobeses hacia el peronismo nacional, o al menos al peronismo que hoy le toca representar a Alberto Fernández. Él no estaba en ese momento en el poder, pero hoy le toca representar a ese peronismo que sí estaba en el poder. Ocurrió acá en Córdoba de una manera muy misteriosa, con apoyos muy misteriosos y con miradas esquivas también muy misteriosas y peligrosas. Ocurrió el levantamiento policial que dejó un saldo para la ciudad terrible, tremendo. El temor, el miedo, la muerte, el dolor, las pérdidas, los incendios, los momentos vividos, frente a un gobierno nacional que miraba para otro lado. Yo sé que Alberto Fernández no estaba en el gobierno. Sé que Alberto Fernández pidió disculpas hace muy poco tiempo en campaña, pero él no estaba en el gobierno. Yo tenía la plena esperanza de que Cristina pidiera disculpas en campaña, que pidiera disculpas por aquel yerro que inclusive a lo mejor hasta ella puede haber sido ajena, pero fueron sus funcionarios y ella termina siendo la responsable de los hechos y de los actos que generan sus responsables, sobre todo en aquel momento en materia de seguridad frente a un acontecimiento que no le podía ser esquivo a sus ojos. En aquel momento Bernie, una persona bastante controvertida y rara, si uno lo quiere, estaba al mando de la seguridad nacional y fue el que le negó la atención del llamado telefónico a quien en aquel momento, Oscar González, estaba a cargo del Ejecutivo porque el gobernador de la Sota había ido de viaje y tuvo que pegar la vuelta. Hay una foto famosa de la Sota sentadito en la sala de espera en Panamá tratando de tomar un vuelo de vuelta para hacerse cargo del caos que estaba viviendo la ciudad de Córdoba. Yo lo puedo contar en primera persona, lo he contado un montón de veces y también lo vimos porque nuestras cámaras estuvieron allí. Fueron momentos muy duros, pero con un detalle. Hubo algún grado de organización. Hubo algún grado de organización. Al margen de la interna policial, paralelamente a la interna policial que se jugaba en aquel momento, hubo un grado de organización que se encargaba del saqueo sistemático y organizado de comercios y hasta de domicilios particulares. Venían las motos, golpeaban, rompían y atrás venían las combis que cargaban. Eso lo vimos, lo filmamos, está registrado. Entonces no es que Córdoba ha dejado de ser peronista o no cree en el peronismo. Todo lo contrario. Córdoba lo ha demostrado hace 24 años que tiene un gobierno peronista y que gana las elecciones como las ha ganado en este caso por una abrumadora diferencia. Lo que sucede es que Córdoba no cree en el peronismo que representa Fernández. Esa es la gran diferencia. Seguramente tendrá ese desafío Fernández, y ojalá que se lo proponga también a Cristina,
tendrán el desafío de volver a convencernos a nosotros de que eso fue un error. Me parece que ahí cabe una autocrítica que yo sinceramente esperaba que Cristina la iba a hacer, a la autocrítica, mirando de cara a las elecciones y entendiendo sinceramente, como su libro, que había sido un error fatal, que puso a una provincia al borde del desastre. Miren, tal vez la comparación sea exagerada, pero no muy exagerada. Los primeros días de los disturbios de Santiago de Chile se parecían mucho a lo que fue Córdoba el 3 y el 4 de diciembre de aquel 2013. Mucho se parecían. Con las mismas organizaciones, los mismos sectores, los mismos segmentos, las mismas declaraciones, en algún caso básicamente de los revoltosos, porque no hubo reclamos sociales en aquel momento. Hubo vandalismo y hubo también apropiación de bienes, roturas, robos, de todo. Y ahí está, creo, la gran equivocación de los gobiernos centrales para no pisar terreno de la controversia si peronismo, antiperonismo, kirchnerismo. El error de los gobiernos centrales: mirar siempre con un solo ojo, entender la realidad argentina siempre con un solo ojo. Lo que está haciendo Alberto Fernández es mirar con un solo ojo, porque si mirara con los dos, se daría cuenta que Córdoba está gobernada desde hace 24 años por peronistas. Córdoba es peronista, el voto lo dice. No sé si será, todos tendrán la camiseta peronista, pero me refiero que apoya o adhiere a las políticas de gobierno que plantean los dirigentes peronistas. Reitero, por caso, la última elección, con una abrumadora diferencia, con una aceptación histórica del gobernador Schiaretti, con imagen histórica positiva, lo que marca una adherencia a esas políticas. Entonces, cuando se mira con un solo ojo, se caen estos yerros. Que ojalá, hago votos para que se genere una autocrítica profunda, se entienda, y yo creo que los cordobeses van a poder o van a entender muchas de las cosas que pasaron si existe la autocrítica y Fernández va a dejar de decir que Córdoba no cree en el peronismo y algunos sectores del kirchnerismo van a dejar de decir que Córdoba es gorila. La Córdoba gorila terminó, pasó hace muchos años, cambió, si no, no hubiesen ocurrido, reitero, estos 24 años de gobiernos peronistas. Me parece que hay un yerro en las cosas de Fernández, en estos dichos, en otros curiosamente creo que ha acertado con los diagnósticos, lamentablemente para nuestra historia, pero ha acertado con los diagnósticos. Cuando dice que la misma justicia que encarceló, que persigue a Cristina, será la misma que perseguirá o encarcelará o juzgará a Macri. En eso comparto. ¿De qué hablamos? De una justicia adicta al poder, cual sea, uno u otro. Y habla, obviamente señala, nos pone en la cara una gravedad institucional muy compleja, porque la justicia es uno de los poderes. De los tres que tiene el Estado, uno de los poderes es la justicia. Pero bueno, quería refrescar eso porque me pareció que estaba mirando con un solo ojo. Y si nos siguen viendo con un solo ojo, se van a seguir cometiendo los mismos errores que obviamente conspiran con el tan mentado y propagandizado federalismo.